El general Oberst Johannes Blaskowitz fue comandante de varios ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y también desempeñó un papel importante en la invasión de Polonia, de Francia y de la Unión Soviética. Después ocupó puestos como, por ejemplo, comandante militar en el norte y en el sur de Francia y también en Holanda. Se volvió cada vez más crítico con las políticas del régimen nazi y se opuso en especial al trato brutal de los civiles en los territorios ocupados y también en contra de las atrocidades cometidas por las tropas alemanas. También se enfrentó con altos funcionarios nazis como Heinrich Himmler y Joseph Goebbels. Se suicidó a la espera de su juicio por crímenes de guerra y nadie sabe por qué. Fiscales aliados dijeron que Blaskowitz ciertamente habría sido absuelto y los jueces de Nuremberg vieron a Blaskowitz como un ejemplo positivo de cómo podrían haberse comportado los oficiales de la Wehrmacht.